lo que nos dijeron es que están trabajando para el gobierno. Ellos fueron a medir el suelo para construir un pozo, es lo que nos dijeron, por el tema de la escuela. Uh-huh. Ellos tenían que ir a ver si el suelo estaba adecuado para poder crear el pozo para la escuela, pero al parecer se vieron que no está en condiciones, digamos, para hacerlo. ¿Por qué? Porque, como le dije y le comenté la vez pasada, que Acheral siempre está pasado por agua. ¿Por qué? Porque llueve o algo y no es que se seca tan rápido el piso o el suelo donde nosotros estamos. Uh-huh. Así que ellos fueron del gobierno, sí, fueron esta mañana, fueron a medir, incluso llevaron sus herramientas, todo. Nosotros nos acercamos a preguntarle a qué habían venido ellos. Y bueno, ellos nos contestaron que sí, que eran del gobierno y que venían a medir el suelo. Uh-huh. Y después, por lo que también nos enteramos, es que también fueron para la parte de Lobatón, que es un pueblito también, ya pertenece a Rodeito. Que ahí también fueron a medir y lo que dijeron ahí a los vecinos de ahí, de esa localidad, es que ahí iban a crear también una escuela, pero primaria, no es que dijeron secundaria, porque para nosotros sería una buena opción que, como tenemos ahí a 20 minutos, 15 minutos para llegar a Lobatón, uh-huh, de crear ahí la escuela, es lo que nosotros suponíamos y queríamos. Claro. Pero nos dijeron que es para una escuela primaria. Uh-huh. O sea que no sé si seguirá en pie lo que dijo el gobernador de construir la escuela secundaria. La verdad, como dijimos, en primer lugar, nosotros queremos una escuela secundaria en Acheral, pero no que se haga en la cancha. Sí tiene otra manera de buscar él, porque hay bastante, como por ejemplo le había nombrado, que tenemos tierra y para que hagan ahí la escuela. Uh-huh. Pero no queremos que destruya nuestra cancha. Era eso lo que nosotros los vecinos pedimos. Los vecinos siempre estamos atentos, porque pasa que hay vecinos que viven también al frente de la cancha y ellos están ahí avisándonos constantemente si pasa algo o no. Entonces nosotros como vecinos, gracias a Dios, tenemos lo que es el medio virtual de internet. Entonces ahí, uh-huh, nos comunicamos, ya todos acudimos a la cancha, porque no queremos que nos quiten nuestro espacio. Y no es que un espacio verde, sino que fue construido hace muchos años. Claro. Pero sí queremos hacer, vamos a hacer notas. Sí, hicimos una nota dirigida al gobernador, uh-huh, pidiendo que no destruya nuestra cancha, que sí tenemos otro espacio para que él haga la escuela.